Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal de GDSK Magic, Aprender Magia en 7 minutos. Hoy vamos a ver el tercer juego del capítulo número 1 de este curso de cartomagia fundamental que estamos viendo. Ya sabéis que estamos resubiendo los juegos entre las lecciones 1 y 12 porque se borraron del anterior canal y bueno, en esta nueva andadura pues he decidido resubirlos para todos aquellos que se quedarán a medias con el curso, ¿vale? Pues como os comentaba, este es el tercer juego de la lección número 1. Se llama Coincidencia para dos espectadores y para este efecto vamos a utilizar cartas cortadas por la mitad, ¿vale? Cada carta tiene su correspondiente, ¿vale? De modo que todas las cartas pues podrán siempre, en cualquier caso, ser reconstruidas, ¿vale? Utilizar una baraja que sea un poco cutre de los chinos para hacer esto. Y bueno, pues como os comentaba, cada mitad tiene su correspondiente, ¿vale? Y para este efecto vamos a utilizar dos espectadores, ¿vale? Tendremos aquí situado uno y aquí situado otro. Y lo que vamos a hacer inicialmente es mezclar bien la baraja o estos trocitos de baraja, ¿vale? De modo que, por ejemplo, el espectador de este lado pues nos corte un paquete, ¿vale? Y bueno, pues lo distribuya. Él va a jugar con este paquete y el espectador del lado izquierdo va a jugar con este otro, ¿vale? Estos dos paquetes lo único que van a hacer va a ser determinar cuál va a ser el número de la suerte de cada espectador, ¿vale? Tenemos el espectador de la derecha, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, ¿vale? Este será el número con el que jugará el espectador del lado derecho. Y el lado izquierdo jugará con el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El espectador del lado izquierdo jugará con su número de la suerte, que será el 8, y el del lado derecho con el 16, ¿vale? Bueno, pues ahora juntamos paquetes, mezclamos nuevamente, y ahora le vamos a pedir al espectador del lado derecho que se fije en la carta que ocupa la posición pues que marcaba este número de la suerte suyo. En su caso era la 16. Nosotros, cuando hagamos el efecto, no lo vamos a saber, ¿vale? Pero bueno, aquí es inevitable. Así que vamos a ir pasando todas las cartas de una en una, se las vamos a ir mostrando y deberá fijarse en la que ocupa la posición 16. Y la última carta, vale. Pues nada, ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con el espectador del lado izquierdo, ¿vale? Le vamos a ir pasando mitades de carta hasta que vea cuál es la que ocupa la posición de su número de la suerte, ¿vale? El marcado antes, que era el 8. Así que vamos a ir pasándole cartas. Como os comentaba, en ningún momento nosotros debemos saber cuál es su número de la suerte, porque si no, perdería toda la gracia el efecto. Y solo habrá que mostrarle las cartas a cada espectador, ¿vale? No se pueden mostrar a los dos espectadores a la vez. Cada uno debe ver cuál es su carta. ¿Vale? Bueno, pues ahora, una vez que cada espectador ha visto la carta que ocupa la posición de su número de la suerte, mezclamos un poco, extendemos todas las cartas sobre el tapete, ¿vale? Todas las medias mitades y le pedimos a los espectadores que localicen la carta que ocupaba la posición de su número de la suerte. Una vez que la tienen localizada, les decimos que la señalen con el dedo y un espectador nos señalará 5 de picas y el otro 5 de picas. Y si los dos juntan, formarán una única carta, que en este caso sería el 5 de picas. Bueno, como veis, es un juego muy interesante, sirve para utilizar o para hacer ver a la gente los poderes de telequinesia que hay entre un espectador y el otro, la conexión entre un espectador y otro se puede hacer con parejas, ¿vale? Para ver la conexión que hay entre estas parejas, si es buena o mala, entre amigos. Y bueno, el efecto es muy sencillo de hacer, no requiere prácticamente nada. Simplemente es prácticamente repetir lo que hemos hecho durante el efecto, ¿vale? Damos al espectador a cortar un paquete de cartas, ¿vale?
cortará el paquete que quiera, contará las cartas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos a hacerlo con 15 cartas, por ejemplo, para que no sea igual que antes. Aquí habrá 15 cartas y aquí, por tanto, habrá 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿vale? 15 cartas y 9. Vamos a hacer el efecto con el número 15 de la suerte de este espectador y el número 9 de este otro espectador. Juntamos el paquete, mezclamos, no hay ningún tipo de preparación. Y ahora viene un poco la clave. Vamos enseñando cartas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Vale? Esta será la carta que habrá visto este espectador que ocupa su posición número 15, el 8 de diamantes. Seguimos pasando cartas. Da exactamente lo mismo, ¿vale? Y cuando llegamos a esta última carta, en vez de colocarla encima, lo que vamos a hacer es utilizarla como pala para recoger el resto de cartas y dejarla abajo. ¿Por qué? Porque ahora, cuando contemos 9 cartas, coincidirá exactamente con la carta que había elegido este espectador. ¿Por qué? Porque en este paquetito de cartas teníamos 15 y en este otro teníamos 9, ¿vale? Entonces, si vamos contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, aquí tendremos el mismo 8, exactamente es la misma mitad que había visto este espectador. ¿Por qué? Aquí teníamos 15 cartas y aquí teníamos 9. Si hubiera sido 12 y 12, es mucho más fácil de ver, porque aquí hay 12 cartas, aquí hay 12 cartas. Cuando las juntamos y contamos 12 cartas, la carta que van a ver los dos espectadores va a ser la misma, la que está justo en el centro del paquete, ¿vale? En este caso eran 15 y 9. Entonces, bueno, los dos han visto la misma mitad, pero, claro, a la hora de repartir luego las cartas sobre la mesa, los dos van a buscar un 8 de diamantes, ¿vale? Los dos habrán visto, por ejemplo, este, pero un espectador se quedará con este y el otro intentará buscar el suyo, evidentemente, que será este otro, ¿vale? Entonces, el efecto que se produce es realmente brutal porque parece que los dos espectadores han elegido cartas al azar, pero no ha sido así. Los dos han elegido la misma carta y no es que la hayan elegido por azar, sino porque si en un paquete hay X cartas y en el otro hay N-X, los dos van a llevar siempre a coger la misma mitad exacta de la carta, ¿vale? Bueno, pues espero que os haya gustado el efecto. Si ese ha sido, ya sabéis, pulgar arriba muy muy grande, un me gusta tremendo, y si queréis estar informados de los próximos vídeos que vaya subiendo, activar la campanita de YouTube y suscribiros al canal, que eso me ayuda a hacer más y mejores vídeos. Venga, nos vemos en la próxima. ¡Hasta otra!